Hola, 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 hola. Está con Diego. Yo le hice señas porque no me dejan pasar a mí. Ahora está él, ¿me copiaste? Hay uno de acá de Cerro, me pararon, porque yo iba hasta allá. Sí, mamita. Sí, mamita. ¿Dónde está Dualde? ¿Dualde dónde está? Corremos un poquito más para allá, nene. Porque no. Corre un cachito para allá. Vamos a correrlo. Los gordos no pasan, los gordos por acá. A ver, corre un poquito para allá. Vamos, vamos. Ahí está. Bueno, ponemos todo lo que está bien. ¿De quién es esto? Ponemos todos los grabadores acá y nos vamos para atrás. Y la de fuerte. A ella es. Dale, pone. No, que lo voy a prender cuando llegue. Bueno, pasa para allá. Decirle que pase. Bueno, ¿se van a sentar o no? Chicos, a ver, pase. Pero se van a tener. Si no, no hay forma. Si no, va a ser un quilombo entre todos. Pónganse un poco de acuerdo entre ustedes.
Ustedes tienen que colaborar, muchachos. Porque... Bueno, silencio. Bueno, basta. Dejan los grabadores acá. Le damos a los fotógrafos 2 minutos para que saquen y después se retiren. Le damos al gobernador que hable alto. Dejá el cosito acá. ¿Tengo que prender? ¿Tengo que prender? Bueno. Espérate que si no se te va a acabar la cinta hasta que llegue. Anda, decile que venga, que hable alto. Que hable alto. Aunque te tiro y lo prendelo. Bueno, ¿por qué no? Vení y va a prender los grabadores. Bueno. Primero fotos. Hable fuerte, gobernador, por favor. Voy a hablar fuerte. Ya está. Bueno, ¿le ha aceptado la renuncia? ¿Radial ya tiene su reemplazante? No, tengo todavía reemplazante. Estamos con el vicegobernador de la provincia, el ministro de Gobierno, analizando posibles nombres que esta tarde tenemos que anunciarlos. No puede en este momento la provincia ante problemas de inseguridad estar un tiempo largo sin tener una resolución, así que he hecho algún tipo de ofrecimiento a un juez federal, un hombre que no puedo dar su nombre porque todavía no me ha respondido, un juez federal que tiene, bueno, las características de un hombre que ha luchado fuertemente contra el delito y se lo he expresado telefónicamente y bueno, me quedó en contestarme, no puedo obviamente dar su nombre. El candidato Rucau dijo que estaba dispuesto a acercarle unos cuantos nombres a usted. Las designaciones las hago yo. Los nombres que me acerquen serán analizados. ¿Será un civil definitivamente? Sí. Va a ser un civil. ¿La posición de Rucau precipitó la salida de Alanyán? En realidad sí, porque Alanyán se plantea que si el candidato del justicialismo entiende que hay que cambiar el sistema, este sistema que en la provincia impulsamos de hace 2 años aproximadamente, lo fue por el voto unánime de ambas cámaras legislativas. Es decir, para cambiar este sistema tendríamos que cambiar la ley. Se disolvió la policía bonaerense, como ustedes bien saben, se pasaron a retiro y a disponibilidad toda la plana mayor. No hay una pirámide
policial, hay 18 policías autónomas, y el primer objetivo de esta reforma que ya se cumplió era precisamente que ya no se habla más de una policía con problemas de corrupción, no se habla más de una policía que no se enfrenta con el delito. Es evidente que este año los enfrentamientos armados con los delincuentes han crecido a punto tal que hay 90 delincuentes muertos, más de 600 delincuentes heridos de bala. Es decir, la policía está actuando. Gobernador, ¿es el juez federal de campaña? ¿Cómo se viene a su candidatura esta discusión entre su candidato a gobernador y su ex ministro de Seguridad? No, mire, yo creo que, y eso lo considera también el doctor Daniel, ¿no es cierto? Los candidatos tienen derecho a plantear qué van a hacer ellos cuando sean gobierno. Si en un tema hay coincidencia entre los dos grandes partidos, mi idea es, bueno, empecemos a hacerlo ahora. ¿Para qué perder 9 meses? Lo mismo que sostengo a nivel nacional. Yo creo que, bueno, que tanto los dos candidatos de los partidos más importantes, como todo el resto, tienen derecho a plantear sus objeciones a un sistema de seguridad que en todo caso habrá que modificarlo modificando la ley. Porque vuelva la maldita policía hoy a la mañana. Bueno, nosotros ya no se habla más ni de policía de gatillo fácil, no se habla más de maldita policía. Los que se ve una policía que desgraciadamente este año ya han caído 19 policías y que está enfrentándose con los delincuentes. La idea que todo el arco político provincial planteó en la ley precisamente era disolver la policía bonaerense como la conocíamos. Y estamos en la primera etapa recién, es un plan que lo planteamos para 5 años y ahora se queda un plan trienal que se hizo este año, en el cual estamos convencidos que se va a avanzar mucho. Pero como yo no voy a ser gobernador el año próximo, eso queda ya a disposición de los gobernadores. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo y el doctor Lañán realmente, yo le estoy agradecido en nombre de la provincia, porque ha venido a jugar un inmenso prestigio que él tiene, lo ha hecho una patriada, diría yo, abandonando prácticamente su estudio jurídico, que es uno de los más reconocidos de Capital Federal, y se pasa de las 8 de la mañana a las 20 horas tratando un tema dificilísimo que había que abordarlo. Cuando al planteo de él, el planteo del doctor Lañán era disolver la policía bonaerense, desde el periodismo y desde la política se decía que era imposible tomar una medida de esas características, que iba a ser realmente algo imposible de llevar adelante, que era una fuerza muy poderosa. Sin embargo, se ha hecho y hoy tenemos 18 policías autónomas en la provincia. Cambiar el sistema implica necesariamente cambiar las leyes de la provincia y esto no se hace en un día ni dos. ¿El ofrecimiento es para el juez federal de Campana? Yo no voy a decir para quién es el ofrecimiento. Porque... Gobernador, ¿cuál fue el diálogo con Arlañán? ¿Qué le planteó él en el momento de presentar su renuncia? Me expresó lo que dice en el texto, que cree que su presencia en este momento no es conveniente porque no cree conveniente una discusión pública entre su posición, que es la posición que ha seguido la provincia, y la posición del candidato. ¿Él dice que entonces es más el poder de las encuestas que el prestigio que usted señala de Arlañán? No, lo que él tiene todo el derecho del mundo, Arlañán, a sentirse, sentirse mortificado por lo que él entiende no corresponde y renuncia. Y la renuncia es indeclinable. Hasta el 10 de diciembre, ¿su política de seguridad va a ser como la de Arlañán o como la que plantea Rucau? Mire, yo tengo que hablar con Rucau. Yo he leído el Clarín de ayer, no he estado con el vicepresidente de la República. Coincidimos, no ahora, sino desde el año pasado, que dentro de la ley teníamos que poner mano dura. Y esto se ha verificado en los hechos que le he expresado recientemente. Si estoy hablando de 91 delincuentes abatidos y 600 delincuentes heridos de bala, implica que hay una actitud muy fuerte de la policía en reprimir el delito. ¿Pero va a cambiar algo? ¿Va a cambiar algo la política de Arlañán a partir de ahora? Es una impronta distinta que le impone siempre un nuevo secretario. Lo que nosotros hemos planteado primero es que no haya más sobre la policía un manto de sospecha de la gente, que se sienta segura y garantizada por la policía. El trabajo que ha hecho Arlañán en ese aspecto es muy, muy importante. Y ahora habrá que seguir. Pero seguir aplicando la ley que la provincia votó. Gobernador, esta mañana dijo Arlañán que todo esto es un manotazo de ahogado de Rucau porque está mal en las encuestas. Ah, no, yo en esas cosas no me meto.
y en las encuestas Rucao va primero por 14 puntos. ¿Cree que en algún punto falló el proyecto de Arlañán para manejar la policía? No, lo que pasa es que el proyecto era 5 años, se han cumplido 2. Y este año, al principio de año, al periodismo le plantó el plan trienal. Las reformas tan profundas como se hicieron en la provincia de Buenos Aires, que además es el subsistema más grande del país, no se hacen en 2 años. Lleva un periodo desarrollarlo. Yo estoy realmente, además de agradecido y de reconocido, porque es una tarea muy dura, muy dura. Se está día a día organizando, preparando a la policía, y los resultados se van a ver, y ya se ven en el aspecto de que hay enfrentamientos permanentes con la delincuencia. No le pueden echar la culpa a la policía de que haya más personas delinquiendo. Eso es una cuestión de los delincuentes, no de la policía. ¿Va a convocar a la que sea titular de la CIDE? ¿Cómo? ¿Lo va a convocar a Arlañán para que sea titular de la CIDE? Bueno, es mi deseo. Yo lo había conversado ya antes de ahora con él. En un lugar como ese se necesita una figura que esté en muy buena relación con las demás fuerzas políticas y además sea un hombre de reconocida firmeza y un hombre que respete los derechos humanos. ¿Gobernador? ¿Todo este episodio lo afecta a usted en alguna medida a su campaña? No, para nada. Para nada. ¿Gobernador? Porque yo no puedo dar el nombre de una persona que no ha aceptado todavía. Y no sé si va a aceptar, cuando el momento que acepte daré el nombre. ¿Con Chichi Arau? ¿Chichi Arau sí en su campaña? Sí, es el jefe de gobierno. ¿Había comentario que no? Bueno, no sé dónde sale. Gracias, muchachos. Corriendo de un lado para otro. Bueno, sí, en campañas electorales suceden estas cosas, ¿no? Yo estoy convencido de que Arlañán ha hecho una tarea muy importante, una tarea que estaba planificada para 5 años. En los 2 primeros años se obtiene un resultado para mí muy positivo. Lo que pasa es que ante un incremento de la ola delictiva y ante una ferocidad de la delincuencia, la población naturalmente tiene miedo, pero bueno, lo que estamos haciendo es teniendo una policía que, como le decía a sus colegas ahora, hoy está enfrentando sin duda alguna a los delincuentes, más de 600 enfrentamientos armados este año, 91 delincuentes muertos. Fíjese usted cuál es la actividad de la policía, ¿no? Realmente, sí. Un segundo que salgo de atrás, pará.